Bien, estamos de vuelta, vamos con más información. Ya tenemos en imágenes a Franco Mesa. Él está en el terminal pesquero de Ventanilla y lo que podemos notar en las inmediaciones es la concurrencia de una gran cantidad de personas. Más detalles nos lo da Franco. ¿Cómo está, Franco? Buenos días, te escuchamos. Adelante. Buenos días, Julio. No solo es la gran cantidad de personas que han llegado hasta el terminal pesquero de Ventanilla, sino las condiciones en las cuales están realizando sus compras. Primero que vemos demasiadas personas juntas entrando y saliendo del terminal pesquero, del mercado mayorista pesquero de este distrito. Además de la cantidad de gente y la cercanía con las que están realizando las compras, por ejemplo, queremos mostrarte que frente al terminal están vendiendo comida. Hay comerciantes ambulantes que están vendiendo comida, como ahí puedes ver, la señora saliendo con su plato de comida frente al terminal. Y esto, Julio, en el estado de emergencia no está permitido durante el aislamiento social. Y esto es bastante preocupante porque, como pueden ver, las personas están demasiado cerca y se están vendiendo productos, platos de comida, cuando no deberían hacerlo por las restricciones sanitarias. Vamos a tratar de conversar con la gente que está aquí reunida. Señora, buenos días. ¿Desde qué hora está vendiendo acá? ¿Más o menos 6 de la mañana? Sí. ¿Toda la semana ha estado vendiendo aquí, señor? Recién vengo hoy día. ¿Primer día? Sí. Testimonio de una de las vendedoras aquí frente al mercado. Vamos a seguir conversando con ella. Señora, buenos días. ¿Desde qué hora está vendiendo acá? Desde las 6 de la mañana. No. ¿Usted qué vende? Segundo, estofado. Estofado. ¿A los trabajadores, a los compradores que llegan? Todo al público, pues. Ahora, la necesidad nos manda a trabajar. En el estado de emergencia, en la restricción que nos han dado, usted no debería hacer eso. Sí, pero la necesidad, tengo 4 hijos, soy madre soltera, tengo que trabajar. ¿Usted no ha recibido el bono? No, y vivo en la punta del cerro todavía, no he recibido Franco, el bono. ¿Toda la semana ha estado vendiendo acá, señora? No, recién 3 días. Franco. ¿Cuáles son las medidas de salubridad que está tomando, señor, en este caso? Estar con mi mascarilla, con los guantes. Bien, señora. Julio, creo que tienes una pregunta desde estudio. Sí, Franco, yo quería aprovechar que estás allí con la señora porque podía, ahí con la cámara nos estaban mostrando, ella está utilizando una mascarilla, pero tiene la nariz prácticamente expuesta al aire. Yo no sé si le puedes preguntar, además, si ella es consciente de que la mascarilla lo que tiene que hacer es proteger la boca y la nariz. No, y eso es algo que estamos viendo bastante, digamos, en varias personas. Sí, 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 es común en varias personas acá que si bien están usando la mascarilla, no cubren la nariz. Han señalado, algunos nos han contado que porque se sienten que la mascarilla los sofoca. Sin embargo, prácticamente no está cumpliendo su función la mascarilla correctamente para estas personas. Por ejemplo, la señora que está ahí vendiendo, también vemos la mascarilla sin cubrir su nariz como debería ser según las recomendaciones de salubridad. Pero este es el panorama, Julio, a las afueras del terminal pesquero. Una gran cantidad de ambulantes vendiendo comida para los compradores y los trabajadores del propio terminal. Franco. Mientras también estamos viendo en pantallas el caos vehicular que se genera aquí en Ventanilla, en los exteriores del terminal pesquero, porque en realidad no hay muchos agentes de la policía o de las Fuerzas Armadas tratando de ordenar a la gran cantidad de personas que llegan hasta este punto, Julio. Efectivamente, eso te quería comentar, Franco. Estamos mostrando en imágenes el video, el registro que has realizado y que nos da cuenta efectivamente del caos vehicular que existe en los exteriores, de la gran cantidad de personas que están circulando en las inmediaciones y obviamente de la falta de policías o miembros de las Fuerzas Armadas que ayuden a tener, digamos, orden
y un poco más de cuidado a las personas que están concurriendo a este terminal. Estas son las imágenes de nuestro dron, ahí las estamos compartiendo y realmente pues genera preocupación, ¿no? Ahora, si esto está pasando en este terminal en Ventanilla, probablemente hoy domingo en varios mercados en el interior del país, en varias ferias además, podríamos encontrar situaciones similares. Por lo tanto, las autoridades son las que tienen que concurrir a estos espacios para tratar de garantizar el distanciamiento adecuado de cada uno de los puestos de venta. En fin, ¿qué acciones a tomar para evitar que cualquier persona pueda resultar contagiada, ¿no? Yo no sé si tienes algo más que agregar, Julio, por ejemplo, Franco. Sí, nosotros que estamos acá desde aproximadamente media hora en los exteriores del terminal, solo hemos visto un solo patrullero de la Policía Nacional estacionado aquí en este punto, frente a la puerta principal. Los dos agentes del patrullero se han colocado en la puerta principal del terminal, pero de ahí no hay ningún otro policía que hayamos visto cerca. Además, hay integrantes de las Fuerzas Armadas también en esta zona, pero son muy pocos. Podemos contar desde este punto como máximo 5 o 6, nada más. Así que debido a esa poca cantidad de agentes del orden y de integrantes de las Fuerzas Armadas, es que la gente aquí no está cumpliendo ninguna de las restricciones o de las medidas de salubridad que ha ordenado el Estado, y es bastante preocupante lo que se vive aquí en Ventanilla, Julio. Bien, bien, bueno, gracias Franco con este reporte que nos das desde Ventanilla. Ahí estamos viendo cómo no se cumple en realidad con estas medidas dispuestas por el gobierno, por el Estado, para tratar de contener el contagio del COVID-19. Muchas gracias a Franco Mesa con este reporte. Esperemos que las autoridades, sobre todo las autoridades locales, quienes tienen la responsabilidad directa en este caso, de acudir a este centro de abastos y tratar de organizar mejor el funcionamiento del mismo. No se trata de cerrar el mercado, no se trata de cortar la cadena de abastecimiento. Lo que hay que hacer es implementar medidas que garanticen un adecuado tránsito, un adecuado ingreso o salida de las personas, exigirles el uso correcto de la mascarilla. Eso es algo tan elemental. La única manera por la que una persona termina contagiándose con el COVID-19, con este virus, es a través de la nariz o de la boca o de los ojos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Proteger la nariz y boca por lo menos. De eso se trata y ese es el propósito del uso de las mascarillas. Por lo tanto, si la van a tener puesta pero la llevan debajo del cuello, debajo del mentón o no se cubren la nariz, entonces están en un altísimo riesgo de contagiarse y menos consumir comida en la calle, porque ese alimento está expuesto a que le caigan virus. Una persona estornuda por ahí que está contagiada cae sobre ese plato de comida, disculpen que sea tan expresivo, pero inmediatamente, al momento de ingerir ese alimento, usted estaría ya infectándose. Esas son las razones lógicas, básicas, que hay que saber y de las que tenemos que cuidarnos. Bien, vamos a continuar con más información. Vamos de inmediato a dar cuenta del trabajo que viene haciendo la policía de la jurisdicción.